Hola amigos cinéfilos, en este video les voy a mostrar mi colección de películas Blu-ray de terror, que son, pues, son bastantes, no son, sí, qué exageración, pero les prometo que no van a ver en ningún otro canal este tipo de películas que voy a mostrarles. Tengo muchas películas raras, difíciles de conseguir, de terror, ya que es mi género favorito, es el que yo siento que es el más variado, tiene terror suspenso, hay de terror de aliens, hay de terror paranormal, monstruos, zombies, lobos, torturo, gore, secuestros, muchas cosas. Entonces yo siento que es el género más variado, el de terror. Entonces muchos de estos Blu-rays que van a ver, ya les he hecho yo las críticas, los reviews, y voy a poner el link en la descripción de cada uno de ellos, que son bastantes. Entonces amigos, bienvenidos a la parte 1 de mi colección de Blu-rays de terror. Yo soy su amigo Bowser. Películas las más raras y más difíciles de conseguir que tengo de terror. Voy a empezar con esta columna primero, que viene siendo películas que estoy seguro que nadie más tiene. Pero si alguien ven que lo tiene también en YouTube, acuérdense que mi canal antes, hace como un año y medio, era de puro Blu-ray. Y muchos Blu-rays de estos, gracias a mi recomendación, muchos los compraron de mis amigos y los mostraron también en su canal. Pero están bien difíciles de conseguir o nadie más las conoce. Bueno, y ahora vamos a comenzar primero con Society. Esta es una de las mejores ediciones que he visto yo en un Blu-ray, muy bien hecho, y nada más la edición está bonita amigos, la película también. Viene aquí con un cómic, como pueden ver, muy grueso por cierto, muy entretenido, lo leí una vez y en un día. Y aquí viene siendo lo que es el Blu-ray en sí. Hice la crítica también de esta película, voy a dejar el link en la descripción. Y esta es una de las mejores ediciones que he visto amigos, mira. Y aquí hablan los comentarios de los directores o de los fans también. Muy bonita edición, como esta cara en el culo que sale, es una de las últimas escenas de la película. Mucha gente no la conoce, pero es una película muy bien hecha. Se trata de la sociedad, cómo la gente millonaria, la gente rica controla el mundo, pero no sabemos si en realidad son humanos o son aliens o una especie de demonios. Entonces esta película de eso trata, y es una película de los 80s, pero está muy bien hecha, y hay muy pocas películas así amigos. Y gracias a que la encontré por otros canales, también voy a poner el link en la descripción de un canal que fue el que me inspiró a comprar esta película y que la viera. Ahora vamos a continuar con la trilogía de Sleepaway Camp. Sleepaway Camp amigos, bueno, primero les hablo de Scream Factory, es una compañía que lanza Blu-rays y casi todos tienen slipcover, pero lo más chistoso amigos, que los slipcover, que son estas pantallas de cartón, son de las más costosas que hay en el mundo de Blu-ray amigos, ya sea de películas de terror, de lo que ustedes digan. Incluso este slipcover vale más que la película, el slipcover es muy difícil de conseguir. Entonces estas películas son películas slasher de los 80s, pero hay que admirar lo que es la portada. Mira. Las portadas son épicas, amigos. ¿Verdad? Y también me gusta mucho que se puede cambiar la portada, ya sea la original, por atrás pueden ver la original, o si no, pues la de los tenis, que decidí ponerlas para que tengan contraste, ¿no? Entonces, lo que tiene muy especial esta película, la parte 1, es que es de terror, están en un campamento, pero salen puros niños, no adolescentes que ya cogen y tienen relaciones y toman, no, es puros niños. Entonces, eso es lo que hizo muy especial esta película. La 2 a las 3, lo que me gusta mucho de esta trilogía es que cada una se va poniendo mejor que la otra, y esta es más bien una parodia para las películas más famosas de terror de ese tiempo, que viene siendo, mira, como la Viernes 13, aquí está el guante de Freddy Krueger, la Sierra de Masacre en Texas. Entonces esta chica,
siempre regresa a querer matar a todos del campamento. En veces deja pasar muchos años y hay que, mira, pongo el guante de Freddy y todo eso. Y son muy buenas películas, amigos. No crean que nomás es puro show. Están muy buenas. Y mi favorita, la parte 3, obviamente, la que tiene más gore. Ya le metieron más imaginación a las muertes. Y como pueden ver, aquí está enterrada alguien y lo quieren con un lawnmower, no sé cómo se dice, en cortasacate, lo quieren matar. Y estas películas son extremadamente raras y casi nadie las tiene y son muy buenas. Deberían de estar en la colección de cualquier coleccionista de terror, amigos. Ahora vamos a continuar con Cannibal Ferox. Otra película que también hice la crítica. Se me hace que me banearon ese video porque mostré unas escenas y es copyright. Pero esta película es de unos americanos que se van de chismosos a las Amazonas, ya sea como Perú o no me acuerdo qué más, y se encuentran con un grupo de, bueno, una tribu caníbal, ¿verdad? Entonces, me da mucha curiosidad porque yo siempre dije, ¿qué les podrán dar a estos caníbales? Digo caníbales, a estos camaradas de estas tribus, porque son indígenas. ¿Dinero? No creo. Entonces yo creo que recursos o algo así. Bueno, muchas dudas yo tenía, pero yo supe que, ya con el tiempo supe que les dan recursos, ¿verdad? Entonces esta película está muy bien hecha, es de los 70s y está inspirada también a la película de Cannibal Holocaust. Y este es el soundtrack de la película. Entonces es una muy buena edición, amigos, ¿verdad? Para tenerla. Muy recomendada de mi parte. Uf, ahora vamos con Dream Home. Esta película china, amigos. Ganadora de muchos premios. Esta película es slasher. Lástima que solamente está subtitulada en inglés. Pero el idioma original es cantonés o mandarín, esos dos. De una chica que quiere comprar un apartamento. Pero no tiene dinero y nunca va a tener dinero para poder adquirirlo, entonces empieza a matar a la gente ahí para que se devalúe el lugar y se mete en muchos problemas. Y está muy bien hecha, también hice la crítica. Es una película que me sorprendió muchísimo. Ya saben que los chinos, japoneses o coreanos siempre sacan algo muy bien y diferente a los americanos. Ahora vamos con Rigor Mortis. Esta película no pude hacer la crítica porque la vi en octubre del año pasado. Es cuando salían todos los videojuegos, salió PlayStation 4 Pro y muchos juegos. Entonces no pude hacer el review, pero salen zombies, espantos. Muy, muy bien hecha. Espíritus, todo eso. Muy bien hecha esta película. Hasta Kung Fu tiene poquito. Es japonesa. Y es una de las mejores películas de terror que he visto, amigo. Y también da miedo, ¿eh? Muy recomendada. Rigor Mortis. Ahora vamos con la trilogía de Hatchet, amigos. Hatchet, amigos, es una trilogía de slasher que sale un demonio tipo como el de Viernes 13 que se llama, se pide a Crowley, Victor Crowley. Este camarada es un hijo de su puta madre. Si quieren que lo describa con una frase, es un hijo de su puta madre. Matón. Está mucho más fuerte que Jason y Michael Myers combinados. A los dos los pudiera matar. Es un demonio. Y está ubicada en los pantanos de New Orleans, amigo, donde están los cocodrilos. Está muy bien hecha estas películas. Una de ellas estaba, se me hace que la 3 es la que estaba en Netflix hace un tiempo. Y cada una es más costosa que la otra. La 3, como yo creo que no hicieron tantas, tiene muy alto precio este Blu-ray. Como un videojuego nuevo, yo creo. Pero no se pierdan, tiene muchísimo gore. Incluso mi mujer no pudo verlas. No toleraba el tipo de gore que tiene estas películas. Mejores que las de Halloween, en mi opinión. Ahora vamos con una película que yo vi por primera vez en Netflix. Se llama Stitches. De un payaso que lo contratan a una fiesta de niños. Y se burlan, es un alcohólico. Se burlan tanto de él, se accidenta y lo mata. Después los niños tienen una reunión, después de muchos años, por eso se ve el pastel, porque fue el cumpleaños de los niños. Y el espíritu de este payaso regresó para matarlos.
Y créeme, amigos, tiene una de las muertes más creativas. Son como unas 10 muertes. Súper divertida esta película. Sí, no hay que tomarla en serio, pero es una película muy, muy bien hecha. Y vale la pena invertirle el tiempo. Ahora vamos con lo que es Silent Night, que es el remake de Silent Night, Deadly Night de los 80s. Que, por cierto, muy buena película. Es todo un clásico ya. Pero esta película también me encantó. Salen tetitas, mujeres desnudas. Y es de un camarada que se viste de Santa Claus y está matando a todos los del pueblo. Y sale una chica muy bonita. Y también sale Michael McDowell, que está ahí, lo pueden ver. Muy famoso. Y sí, muy buena película, muy recomendada. Uf, ahora vamos con las ligas mayores, amigos. Wormwood Road of the Dead. La carretera de la muerte, amigos. Esta es mi favorita película de zombies de todos los tiempos. Muy buena película australiana. La amo. Fíjense el cover, amigos. Fíjense el cover. Nunca, no dejen pasar esta. Si no han visto esta película, no han vivido. No han vivido ustedes si no han visto esta película de Wormwood. Carretera de la muerte. Muy buena. Ahí está la crítica para que la gocen. Ahora vamos con La Noche del Cometa, otra película de los 80s. Mira qué hermosa portada, amigos. Mira. Blu-ray DVD también desde Scream Factory. Está 2-3. No está fuera del otro mundo, pero tiene buena música, muy buena cinematografía. Y está recomendada, pero no está así que digas, uy, no mames, que esto es lo más hermoso de todo el mundo. Ahora vamos con Fear Clinic, amigos, que sale Robert Englund, que es el Freddy Krueger. Ahí lo pueden ver. Muy buena película de un doctor que tiene una clínica que descubrió cómo curar algo del cerebro. No me acuerdo muy bien el plot, pero hay gente que tiene traumas y él puede encontrar la solución de tus traumas y crea una máquina. Pero la máquina se vuelve fuera de control y se salen muchos demonios, como que abre un portal a otro mundo. Esta película está muy bien hecha también, tengo una crítica y la voy a poner en la descripción. Ahora vamos con The Seasoning House. Esta película estaba en Netflix, no sé si ya la quitaron, pero es una casa, bueno, es una película europea que usan a las jovencitas y las drogan con heroína y las prostituyen en una casa y van todos los militares y todo lo del pueblo a tener relaciones con ellas. Muchas de ellas son menores de edad y son esclavas desde chiquitas y las contienen controladas con la heroína. Y es una película de terror, suspenso, y me gusta mucho porque una niña se escapa, que es la principal, y está ciega. Entonces está por toda la casa y se está escondiendo y la están buscando para matarla. Y está muy bien hecha y el final está muy bueno también. Ahora vamos con Bound to Vengeance. Esta película es Blu-ray DVD y solamente la puedes comprar en Scream Factory, en la página. Muy buena película también de mujeres que las secuestran para violarlas. Tiene uno de los mejores finales, que por cierto, el final sale la canción esa, en inglés se llama, fuck, ¿cómo se llama esta pinche canción? Love Hurts de Nazareth, pero sacaron la versión mexicana, que es la del grupo Indio. Y wow, le dio un grandísimo toque. Que esta película americana se les había ocurrido sacar la película, la canción esa, pero en versión en español, pues latino. Entonces esta película está muy bien hecha y muy recomendada. Ahora vamos con lo bueno, amigos, que viene siendo Wolf Cop. No saben el orgullo que yo tengo de tener esta película en mi arsenal, amigos. Si no la han visto, no han vivido. También hice la crítica de un policía alcohólico, fornicador, cochino, que gracias a unos brujos lo convierten en un lobo policía. ¡Au! Ay, ay, ay. Pura calidad, amigos, los estoy mostrando ahorita, ¿eh? No se pierdan esta película, amigos. Ahí les voy a dejar el link en la descripción. Wolf Cop. Super sexy. Ahora vamos con Zombie. Zombie es una película italiana, amigos, de los 70s que fue baneada en Estados Unidos por varios años. No fue permitida de tanto gore que tiene.
Bueno, para ese tiempo. Para ese tiempo. Pero ahorita, pues, no es nada fuera del otro mundo. Pero está bien hecha y salen unas chicas desnudas con unas tetitas tan ricas. Ay, Dios santo. Muy buena película, Zombie. Ya un clásico. Ahora vamos con Henry. El retrato de un asesino serial. Una de las películas, 20 películas más espantosas de todos los tiempos. Henry es basada en un asesino real de, en Estados Unidos. Y por cierto, si no lo reconocen, es el mismo camarada que sale en The Walking Dead, que es hermano de Daryl. Esta película está muy bien hecha también. De los 80s, hice la crítica, lo voy a poner el link en la descripción. Muy buena película. Te saca de onda. Ahora vamos con una de las favoritas películas de Quentin Tarantino, amigos. The Host. Es una de sus favoritas películas. Esta película es coreana, amigos. ¿Verdad? De un monstruo. Tiene muy triste final. Está muy triste. Lo que me gusta de los coreanos, que no siempre te muestran el lado bonito de las películas. Pero Quentin Tarantino dijo que él le hubiera gustado dirigir esta película. Muy buena, The Host. Ahorita vamos ya con otra divinidad. Divinidad, amigos. Se llama I Saw the Devil. Yo vi al diablo. Esta película la vi en Netflix. En cuanto la terminé de ver, me metí en Amazon. ¡Pum! La busqué y la mandé pedir. Esta película es una divinidura. Ya saben, esta película, no es que casi todas las películas se roban a la persona, la secuestran. Y toda la película lo están buscando el asesino serial. Y en los últimos 15 minutos lo encuentran y lo matan. Pues esta es al revés. A este camarada le roban su mujer, la matan. A los 15 minutos de la película encuentra al asesino. Pero no lo mata. Lo va torturando. Le va cortando el tendón de Aquiles, tomándole los dientes, sacándole el ojo, muchas cosas, porque quiere que sufra así como sufrió su mujer. Entonces es una película hecha al revés y tiene un buenísimo final, un final muy triste. Esta película cambió mi vida y gracias a esta película empecé a comprar películas coreanas. Gracias a esta película. Es revolucionaria. I Saw the Devil. Ahora vamos con el steelbook más preciado que yo tengo y el más costoso, que se llama Attack the Block, que sale el negrito, el nigga, que sale en Star Wars, la nueva, la 7. ¿Ah? Podemos ver a Mr. Snow, también ahí está. Esta película está muy bien hecha, me la recomendó, ¿cómo se llama este güey? Álvaro, de España, el God PR se llama, su canal. Y tiene un poquito de fondo. Este Blu-ray es importado, se me hace de Alemania. Esta, sí, es importado de Alemania. Muy buena película, se la recomiendo. Está en YouTube, pero solamente en inglés. Y sí, sí, esta película sí es. Mira, Von den Prundensen von Attack the Block. Sí, es alemana esta película. Ahora vamos con otra de minidura, amigos. Una película llamada Feast, que solamente le hizo Wes Craven, Matt Damon, Ben Affleck y Chris Moore. Nada más. Puro novato, ¿eh? Esta película está increíble también. Es una de mis favoritas películas y es un orgullo mío siempre presumir esta película llamada Feast, versión unrated. Muy buena. Son unos tipos de, unos camaradas que se quedan atrapados en una cantina y unos monstruos, experimentos del gobierno se salen y empiezan a matarlos uno por uno. Y está muy graciosa y muy bien hecha. Muy buen sonido. Muy sexy la película. No nomás por las mujeres, sino todo está bien hecho. Como tiene mucha madera la cantina, tiene muchos buenos sonidos. Y está muy graciosa. Muy bien hecha. Ahora vamos con Stung. Esta película también es The Scream Factory. Con slipcover. Muy buena película también de unas abejas asesinas. Le daría un 3, bueno, aquí hice 4 estrellas, le daría un 3.5 de 5, pero muy recomendada también. Aquí tenemos a Flesh for the Beast, Shikoku's Curse. Nadie tiene esta película. Es más, ni sale en YouTube, ni en ningún YouTube americano o mexicano o latino sale.
esta película, ningún trailer ni nada. Tengo suerte de haberla encontrado y comprado. Y esta es la parte 1 que se llama Flesh for the Blood, no, For the Beast, que es la versión americana, y esta es la versión japonesa. Ya sé que ahorita van a estar buscando en YouTube para comprobarme mal, pero se van a gastar su tiempo, no existe. Y ya me lo acabamos, amigos. Tenemos a The Coed y el zombie marihuano, zombie stoner, que es un zombie que es un marihuanazo, y la marihuana lo único que la hace que no se convierta 100% en zombie, y bueno, sí es zombie, pero que no coma gente, más bien fuma mota y se enamora de esta chica, que es una cheerleader o porrista, y es una película muy graciosa, salen muchas tetas muy ricas, y está muy graciosa, y tiene bonito gore, ¿eh? Está bien hecha esta película, y yo jamás he visto a alguien que tenga esta película, y no saben lo que se están perdiendo, el zombie marihuana. Over Your Dead Body, es una película japonesa también, de terror, muy bien hecha, muy recomendada, y me encantó. Y por casi el último, este es el último Blu-ray que voy a mostrar, se llama The Battery. Esta película fue dirigida por él y escrita por él, que es, nomás son dos personajes en toda la película, pero también hay zombies, es una película de zombies. Muy bien hecha, solamente costó $6,000 para hacerla, $6,000. Y ahorita esta película ya es un culto clásico y están esperando una parte 2, amigos. Hice la crítica también, voy a poner el link en la descripción. Esta es la portada original. Aquí está, The Battery, se quedan encerrados en un carro sin batería, que la batería está muerta, es post apocalíptica esta película. Entonces, muy, muy bien hecha esta película. Va a haber costado solamente $6,000. Y los que son fans de esta película están esperando la parte 2. Ojalá que un día la haya. Y por último, amigos, ya sé que no es Blu-ray, pero es un DVD. Es un bonus que les voy a dar, un regalito. Una película que se llama American Guinea Pig, Bouquet of Guts and Gore. Sale uno de mis favoritos youtubers de todos los tiempos, que viene siendo 8 The Chosen. Es el mero mero de la película. Esta película es de terror y torturo, gore. Hace ver las de, ¿cómo se llama? Las de Saw como cosa pequeña. Es una película muy entretenida, pero si no tienes un buen estómago, mira, aquí le van a quitar el corazón. No se la recomiendo que la vean. Pero es una película que me gusta a mí mucho. Este tipo de terror también me gusta, el de torturo. Entonces, amigos, espero que les haya gustado el video. Lo disfruté yo mucho también. Esta es la parte 1. Yo creo que van a ser parte 3 en total. Todos los videos de mi serie de películas de terror 2017. Y no, amigos, ando muy mal. Muy mal. Acabé el video y dije yo, algo no está bien. ¿Dónde está mi película de los castores zombies? Son beavers. ¿Dónde está? Esta película, si no la han visto, no me olvido, amigos. Me encanta, la amo, es como la de Wolf Cop. Hice la crítica también, lo voy a dejar en la descripción. Estas dos películas compré casi el mismo tiempo. Son películas graciosas, pero también tienen su buen gore y su buen trama. Se trata de un barril que se le caen a unos empleados del gobierno, que viene siendo Bill Burr, uno de mis favoritos comediantes. Se le cae este barril y se lo comen los castores en el lago. Y estos castores se andan tragando y andan molestando las vacaciones de estas hermosísimas chicas. Que por cierto, una de ellas sale desnuda. Y también sus novios se los andan tragando. Y este pinche viejo quiere defenderlos también, el de la pistola. Muy buena película. Si no la han visto, amigos, no han vivido. Son beavers. Es otra divinidura. Ok, amigos, espero que les haya gustado. La razón que quise hacerlo de por partes estos videos es porque no quería subir un video como de media hora o 20 minutos. Entonces no sé cuántas partes van a ser en total. No sé si voy a llegar a la segunda parte o tercera parte. Espero que les haya gustado. Igual que a mí, lo estoy disfrutando mucho este video. Y hasta la próxima, amigos. Nos vemos en la parte 2. We'll be right back.